En punto ha salido la procesión con las dos imágenes. La imagen de la Virgen de la Candelaria, que el obispo de Humahuaca trajo ayer a la catedral, y la Virgen Peregrina del Rosario. Han llegado 9:45 de la mañana, donde los dos obispos han presidido esta ceremonia, bendiciendo a toda la familia. Esta es la tercera peregrinación, el primer domingo, el 7, segundo domingo de octubre. ¿Y el próximo fin de semana, por el Día de la Madre? El próximo fin de semana, el próximo domingo, peregrinan los enfermos, va a salir a las 7 de la mañana desde la catedral, porque vienen en colectivos, a la imagen de la Virgen se la trae adornada en una camioneta especial, y las personas que quieran acompañar también en vehículos particulares, trayendo acá hasta Río Blanco algún enfermo que vaya a la catedral, les pedimos por favor que se apersonen y que ofrezcan también sus vehículos, porque son muchos los enfermos, muchos los abuelos, la gente que quiere venir a participar el Día de la Madre acá en el santuario de Río Blanco. Hemos visto gente que inclusive viene ya con anterioridad y he visto muchas carpas. Sí, vienen con mucha anticipación. Algunos se quedan durante todo el mes de octubre, ¿no? Y otros vienen días previos, sobre todo los jóvenes que aprovechan, digamos, unos días antes para poder peregrinar y, bueno, descansar también, porque hay algunos que vienen desde muy lejos, sobre todo los que vienen desde el ramal caminando varios días.